Variados, coloridos y exquisitos son los sabores que aportó el México prehispánico al mundo. Aiza García repasa la historia culinaria para contarnos esta deliciosa herencia de los antiguos mexicanos. En los últimos 20 años, María Luisa se ha dedicado a vender 6 de las 509 variedades de insectos comestibles registrados en México. Están preparados nada más con sal y limón. O también se puede preparar con chile seco. Todo lo que se arrastra, corre o vuela, va para la cazuela. Esa es la creencia de quienes aquí sienten pasión por los invertebrados. Les gusta verlos en un comal, ya sean chapulines, hormigas gigantes o gusanos. Los echan con agua y ahí se mueren los animalitos. Ya después se sacan de ahí, los secan y ya después en el comal ya les echan la sal y el limón. El apetito por los insectos es cada vez mayor hoy en día, pero otros alimentos de la época prehispánica no se quedan atrás. Todos le han aportado a México sabores, olores y colores muy particulares. Se ha catalogado como la quinta cocina más importante del mundo, precisamente por los ingredientes prehispánicos que todavía mantenemos en nuestra comida. El maíz es alimento esencial para el mexicano. Existen más de 40 variedades que se consumen de diferentes formas. Elaboramos aquí lo que es el esquite hervido, el esquite asado, el chile atole, el atole, los famosos tlaxcales que son las gorditas de maíz, el elote hervido, pan de elote. La diversidad culinaria de México pasa necesariamente por el chile, excelente condimento y acompañante de las comidas. No solo realza sabores, también provoca grandes placeres. Esto obviamente viene desde la época prehispánica. Las culturas prehispánicas son las que lo descubren, lo producen y lo aplican a sus alimentos. Se calcula que las especies más antiguas tienen alrededor de 7.000 años. Son disímiles las semillas, hojas, vainas, frutos, verduras, raíces y flores que han alimentado al hombre común de todas las culturas prehispánicas de México. Muchas recetas de esa época quedaron olvidadas sin que un cronista alcanzara a plasmarlas en el papel. Sin embargo, prácticamente todos los ingredientes han sobrevivido, para suerte de muchos de los que hoy se aventuran a probarlos a como de lugar. Aiza García, Telesur, Ciudad de México.